Vieja, primero, ¿verdad? Los pies de dónde los traen. Sí, ya, ya.
violero. Quise olvidarlo todo, pero queda el recuerdo. Por ahí el rodeo de San Pablo, compadrito. ¿Se dice más o menos?
Esta manera, mi primo. Y nos vamos con el jabalí, compadre, en esta bonita tarde, parito. ¡Échale, mirando! Thank you.
el otro de mi tamaño. Una mosca para en la pared. Una mosca vestida de años se copian sus familias, sus amigas, familiares, primo. Nosotros seguimos con más y más chimitos, primo, para seguir ustedes bailando en la pista, compadre. Y esto dice más o menos, el tamarindo. Señor, y le va a rindo, va a rindo.
que va a volver el jardinero que vino ayer, se me hace que va a volver, porque veo a una muchachita y de lindo vuelo ser, porque veo a una muchachita y de lindo vuelo ser. Cuidado con el jardinero, compadre, la miró en la carroza, mi primo. A las muchachas que están aquí, yo les quisiera decir, cuídense del jardinero que las puede hacer sufrir, cuídense del jardinero que las puede hacer sufrir. El jardinero ya no volvió, así lo esperaba yo, porque aquella muchachita nada más se la pidió, porque aquella muchachita nada más se la pidió. Un temita más, compadre, pasamos a retirarnos. Esperamos a ustedes, compadrito, no sea toda la verdad, sí, compadre. Hemos saludos a la bonita gente de Concha del Oro, Rancho Nuevo, Santeneja y Rancho, Rancho vecinos, compadre. Y nos vamos con la... ¡Échale, mi gordo! ¿Qué es, compadre? Arriba el zapateado, mi primo, lo que dice más o menos. Thank you.
Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores.
Ahí va empezando. We'll be right back.
quinceañera, pariente que tenemos el abuelito. El género militar representando, primero tenemos las peticiones especiales. Ah, bueno, pues ahí te vamos a salteando. Pues primero tenemos los vergelitos, ya sabe que es complicado. Para empezar la lista. Especialmente a Francisco Torres, obviamente el mero patrón, ahí le va para ir con todo el alma. Y trataremos de complacer la raza. Dice vergelitos primero y luego continuamos con más raza. Ya sabe que es la familia. Y la quinceañera dice vergelitos. Solitos, que dice el prieta, nos vamos a cortar los vergelitos de aquellos hermosos llanos. Una joven me mandó a una ciudad muy lejana y que de ayer le traje. Y una flor americana. Dices que ya no me quieres por mi color tan trigueño. Yo no las busco bonitas, no más que no tengan dueño. Y si no saben de amores, a querer yo les enseño. Dices que me vas a dar unas buenas calabazas, no me las cortes muy tiernas, porque se seca la mata. No dejes la puerta abierta, porque se meten las vacas. Especialmente a Guadalajara y sus ojos negros, especialmente no hicimos pareja, hay muchos temas por delante, pues no hay las peticiones especiales de la casa. Ahorita vamos a tratar de complacer una por una y mientras tanto continuamos. Hay otro tema para los grandes, grandes amigos, y bien dando a señor que nos gustó, especialmente acompañado de la quinceañera por nuestro pato Monarcas del Valle. Bien agradecidos por la invitación que nos hacen en el ministerio de este gran evento, mientras tanto dice mis amigos. Y tú morí arriba, yo me quise subir a tu altura, y tú me arrojaste como a una basura, y hoy tenemos los mismos rivales. Yo sigo chavaco sufriendo la vida, pero tú te diste tan fuerte caída, que a mi pobre brazo llegaste a caer, y hoy no sé si cubrirte de besos, o dejarte un poco de un momento de esos y dejarte ruedas al fin que ya estamos al mismo nivel. Y tú muy arriba, yo me quise subir a tu altura, y tú me arrojaste como a una basura. Hoy tenemos los mismos niveles, yo sigo acabando sufriendo la vida,
brazo llegaste a caer. Y hoy no sé si cubrirte de besos o dejarte un poco de un momento de esos y dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel. Ahí tenemos un guapanguito, dice uno. ¿A qué están preguntando precisamente? A todos ustedes, dice mezcalito. Y este mezcal nos la llevamos diciendo: ¡ay, la mami vieja! Quiroz, para Gustavo Torres López, que radica por allá en Ohio, Oklahoma. Especialmente también para Canadá, también los de Paita, de parte de la familia, Briones Quiroz. Dice, por favor, repítalo varias veces. Ay, claro, tardaremos de complacerlos y a repetir estas peticiones mucho muy seguidas, que tenemos muchas peticiones por delante. Déjenme más, leemos estas otras, que tenemos muchas por delante. ¿Qué pasó, compadrito? Ahí para el torero Saltillo, ya sabe que es compadre. Dice más o menos un gran saludo especialmente para Gustavo Torres, para Jorge Briones, especialmente para Alfredo Briones, que radica por allá desde Estados Unidos, en Norteamérica. Por la canción también de Camino al Infierno, que acaba de salir, ahorita la repetimos de nuevo. Y tenemos un ratito, dímela, por favor. Hacemos un gran saludo especialmente para la señorita quinceañera, también de parte de su tío Jorge Briones. Para ellos, amigos, por allá desde Houston, Texas. Especialmente para los amigos Quiroz de toda la Cardona, para todos ustedes. Hoy tenemos una petición muy especial. Dice Ilusión sin Esperanza, peticiones especiales. Así nos llevamos a la banda de Asimo, decimos.
copas y botellas de licor. Por tu culpa a mí siempre me verás recordando cuando yo te conocí y el día en que yo a ti te perdí. Ya cansado de buscarte noche y día, mi esperanza y mis ilusiones muertas, tu retrato en una casa yo miré. Fui corriendo y a la puerta me acerqué y gritando por su nombre pregunté. Sale un hombre y me dice, diga usted, quiero ver en persona a esta mujer. Sin hablar.
no sé, nos continuamos a ver la danza, vamos a ver. Cuando ella me dijo que no me quería, corrí como loco de pena y dolor. Pensé en mi tristeza, en quitarme la vida, entre una cantina por darme valor. Sentado en la mesa, bebiendo tequila, entró una gitana que hacerme llorar. Me dijo, no llores, no es grave tu pena, yo sé que la ingrata te deberá robar. Le puse mi mano, le dio mi futuro, me dice, ya vuelve, no vive sin ti. Deja esa tristeza y vete seguro, que dice en tu mano serás muy feliz. Le di una moneda, salió la gitana, tomé una guitarra y me puse a cantar. Pedí más tequila y grité de alegría, me puse a esperar la querida. De Monterrey, a la de la quincena, pasaron los días, los meses, los años, y aquella esperanza de volverla a ver. Ya de ese cariño ya todo ha cambiado, ya nada me importa si piensas en volver. Volví a la cantina a tomar tequila, pude echar un grito y de gusto cantar y darle las gracias a la gitanilla que con sus mentiras me enseñó. Ahí va la quinceañera, mi vida, diciendo, esto dice... Okay.